Bienvenidos, damas y caballeros, al programa concurso más trepidante de la televisión española. Soy Pablo Rodero y esto es Tartanga Showdown. Bien, hoy tenemos con nosotros a cuatro concursantes fantásticos, nuevos, nunca vistos en este programa. Ellos son Yaiza Seco, Carla Martínez, Aritxeder Laseca y Aitor Marañón. Vienen dispuestos a llevarse el fantástico premio de 10.000 euros que tenemos hoy. Bien, y sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestra primera prueba, el yo-yo. Vamos a comentar un poco la dinámica de esta prueba, chicos. Tenéis 30 segundos para hacer girar cuantas más veces podáis el yo-yo. Bien, os explico, es un yo-yo un poco particular y solamente gira haciendo un pequeño toque de muñeca muy particular. Veremos si os atasca o si os va bien. Bien, como decía, 30 segundos a un punto por cada vuelta que dé el yo-yo. Bien, Yaiza es nuestra primera concursante. Yaiza, cuéntanos, ¿qué has venido aquí? Pues he venido a, sobre todo, llevarme el premio, porque con 10.000 euros podría cogerme un buen teclado, un buen piano, porque soy productora musical, y vengo a por todas, vengo a ganar. A por la pasta, bien. Te veo muy preparada, Yaiza. ¿Estás lista? ¿Conoces la dinámica de la prueba? Estamos ready. Bien, recuerda el leve toque de muñeca. Bien, vamos allá, chicos. 3, 2, 1, tiempo. Ahí está, consigue el primer punto, segundo, va con soltura, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi ahí, vale, 9, pero se atasca, vamos, trata de arreglarlo, Yaiza, aún tienes mucho tiempo, tienes 11 segundazos, parece que ya lo tiene, décimo primero, ya van 13, 14, se te acaba el tiempo, 1, y... tiempo. Bien, parece que el último no ha entrado, Yaiza, te quedas con 15 vueltas, 15 puntitos. Bueno, está muy bien. No está nada mal, a un punto por cada 2 segundos, muy bien, vete sentándote. Y vamos a dar paso a nuestro siguiente concursante, Carla Martínez, una joven de Recalde. Bien, Carla, cuéntanos. Bueno, pues nada, estoy muy contenta de estar aquí, más que nada porque me encanta este programa, las pruebas tan originales y divertidas que tiene, y como no, si hay suerte y nos podemos llevar el premio, pues más que mejor, ¿no? Es un gustazo tenerte aquí, Carla. Gracias. ¿Tienes todo claro de la prueba? Sí. Bien. Sí, lo tengo. Pues si estás lista, vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, 3, 4, una técnica distinta a la de Yaiza. 5, 6, 7, 8, 9, parece que no se le para. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, supera Yaiza, 17, 18, 18, se atasca, 19, 20, 21 y tiempo. 21 toques, Carla, nada mal, fantástico, nuestra concursante. Bien, vamos a pasar con nuestro primer concursante masculino de hoy, el cual es Aritxeder Laseca. Bien, Aritxeder, cuéntanos, eres un joven remero de Santurchi, si no me equivoco. Exactamente, sí. Ese no cuenta todavía, ¿eh? Aún no ha empezado el programa. Bien, cuéntanos, bueno. Aritxeder, ¿estás listo para llevarte los 10.000 euros? Todavía no. Ya. ¿Ah, ya estás listo? Bien, nada, pues cuenta... Bueno, pues sin más preámbulos. Vamos con ello. 3, 2, 1, tiempo. Con mucha soltura, Aritxeder. Ya va 3, 4, 5. Ahora parece que se le ha enroscado un poco. Pronto empiezas. Recuerda el leve toque de muñeca. 6... 7, ya vas la mitad del tiempo, 8, se vuelve a atascar, 10 segunditos Aritxeder, con ánimo, venga, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tiempo. El último no ha entrado, te quedas un puntito por detrás de Yaiza con 14 puntos. Bien, no ha estado nada mal Aritxeder y vamos a dar paso a nuestro último concursante, Aitor Marañón. Un joven de San Ignacio. Bien, Aitor, cuéntanos, ¿dispuesto a llevártelo a gloria? Sí, mi objetivo es llegar al dinero para poder hacer un curso de animación 3D y poder dedicarme a lo que verdaderamente me gusta, que es el LOL. Bien, pues esperemos que puedas cumplir tu sueño, Aitor. ¿Todo listo? ¿Conoces la dinámica de la prueba? Perfectamente. Venga, pues vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. 1...
Vaya, parece que se te ha atascado en el 1. Tienes mucho tiempo todavía, intenta arreglarlo lo antes que posible. Vaya, parece que se te está resistiendo, Aitor. Es que esta prueba no es muy fuerte. Has llegado ya a la mitad del tiempo, te quedan 11 segunditos. Venga, vamos allá, 2. Te quedas con 2 de momento, Aitor. Y tiene pinta de que te vas a quedar en 2, 3, 2, 1. Tiempo, Aitor. Te has quedado en 2. Es una lástima. Ha sido una de las peores actuaciones que hemos tenido en este programa, pero bueno, nada grave. Se puede remontar todavía. Bien, chicos. Vamos a hacer un pequeño recuento de marcadores, pero si no me equivoco, Carla está en cabeza. Muy bien, ahí tenemos 15 puntitos para Yaiza, 21 para Carla y 14 para Icheder y, por desgracia, 2 para Aitor. Pero aún nada es definitivo. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente prueba, que se llama Que no caiga. Bien, chicos, os explico la dinámica de esta prueba. Tenéis otros 30 segunditos para hacer toques con una pelota de malabares. Podéis hacerlos con las rodillas únicamente, pero podéis agarrar la pelota para que no se os escape demasiado. ¿Os queda todo claro? Pues vamos a pasar con nuestra primera concursante, al igual que antes, Yaiza. Yaiza, que está segunda ahora mismo, vamos a intentar que la pelota no suba tanto. Bien, vamos allá. Yaiza, ¿todo listo? Sí. Venga, pues 3, 2, 1, tiempo. 1, 2... Bueno, parece que tienes ahí problemillas. Vamos a recoger esa pelota, Yaiza. 2 puntitos, venga, 3, 4, 5. Bueno, esta prueba es más divertida de lo que parece, porque los concursantes están dispuestos a hacer el ridículo. Entonces, ayúdate con la mano, quizás, para que no se vaya tanto la pelota. Vas 8. Venga, sigue, Yaiza. Sí, te quedan que no es 8 fuerte, segundos. ¿Eh? Venga, 7, 6. No está nada mal, no está nada mal, Yaiza. Te quedan 2 segunditos. Vamos, un toque más. 1, venga, llegamos a los 10. Fantástico, Yaiza. Bien, chicos, como le he dicho a vuestra compañera Yaiza, pero no me ha hecho mucho caso, podéis ayudaros de la mano para que la pelota no se os escape tanto y podáis más aprovechar mejor el tiempo. ¿De acuerdo? Venga, pues Yaiza, me parece que te has quedado con 10 puntitos y vamos a pasar con nuestra siguiente concursante, Carla. A ver, a ver. ¿Todo listo? Acuérdate de usar las manos para que no se escape la pelota. Intentemos. Venga, 3, 2, 1, tiempo. 1, 2, bien, parece que ya lo tiene más pillado. 3, no está mal, Carla. Vamos allá, estoy cansado solo de veros. Venga, 4, 5, muy bien, 6, 7, mucha soltura. 8, 9, 10, 11, 12, 13, madre mía, esta chica está on fire. 14, 15, 16, 17, 18, bueno, corre. Parece que Carla está dispuesta a batir el récord del programa hoy. Van 18 y tiempo. Nada mal, Carla, 18 puntazos. Parece que el fútbol es tu fuerte. Bien, vamos a pasar una vez más con nuestro primer concursante masculino, Ari Cheder. En principio, los chicos deberían tener, entre comillas, más ventaja porque son más futboleros, aunque nunca se sabe. Vamos allá, Ari Cheder, ¿todo listo? Venga, pues 3, 2, 1, tiempo. Vas 3, 4, 5, 6, mucha soltura, Ari Cheder en esta prueba. 8, 9, muy bien, rectificado, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sobrado en esta prueba, 21, 22, madre mía, me está sorprendiendo, 23, 24, joder, ¿cómo estamos? Venga, seguimos, Ari Cheder, 3 segunditos, 25, 26, 27, 28 y tiempo. Te quedas en 28, pero una gran prueba, Ari Cheder, 28 puntazos. Yo creo que es incluso el récord del programa. Nada mal. Bien, vamos a pasar con nuestro último concursante, Aitor Marañón. Veamos si puede rectificar algo los problemas que tuvo en la prueba anterior. Aitor, ¿no te creas? Soy de baloncesto. Bueno, harás lo que puedas, seguro. Vale. Bien, vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. Bien, más 3 puntos, más soltura en esta prueba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, te quedan 10 segunditos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, supera el récord de Aichel, 31 y tiempo.
Te quedas en 31 puntos, pero la máxima puntuación en esta prueba, Aitor. Muy bien, parece que consigues remontar. Bien, vamos a hacer un pequeño recuerdo de marcadores para ver cómo se queda de calentita la prueba. ¡Wow! Pues ahí está, Aritzeder se pone en cabeza con 42 puntazos, Yaiza, que iba en segunda, se queda última con 25 puntos, y Carla y Aitor están muy cerquita con 33 y 35 puntos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con más pruebas. Con Llego Ya, llegarás en un ya. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. Douce with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my pay stuff. Pollo feliz. Familiarmente sabroso. Baby, lock the door and turn the lights down low. Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, a Tartanga Showdown. Bien. Os recuerdo un poquito cómo íbamos. Iba Aitor en la primera prueba, había empezado un poquito flojo, pero ha conseguido remontar hasta ascender al segundo puesto. Y en cabeza tenemos a Aritzeder, en tercera posición tenemos a Carla y en cuarta posición tenemos a Yaiza. Bien, Yaiza, hablando de ti, vamos a ir contigo con nuestra siguiente prueba que se llama Adivina la palabra. Os explico un poco la dinámica de esta prueba. Yo os voy a dar una pequeña pista y tenéis que adivinar de qué palabra se trata. Si conseguís adivinarlo con esta primera pista, os lleváis 10 puntos. Pero, como va a ser bastante difícil, podéis pedirme más pistas. Pero por cada pista os restaré 2 puntos de esos 10. ¿Todo claro, Yaiza? Sí. Bien, pues vamos allá con tu palabra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tienes todo el tiempo del mundo. Pídeme pista cuando lo necesites. Venga, tu primera pista es... Da nombre a un día de la semana. ¿Cómo? Da nombre a un día de la semana. ¿Lunes? No. ¿Martes? No. ¿Miércoles? Da nombre, no que sea el nombre de un día de la semana. Da nombre a un día de la semana. Correcto. ¿Julio? No. No lo sé, pista. ¿Pista? Venga, sí. Pues 2 puntitos menos para ti. La segunda pista es que es un planeta. Que da nombre Marte. A un día de la semana. ¿Marte? No. Prueba. ¿Saturno? No. Pista. Se usa para medir la temperatura. ¿Mercurio? Correcto, es Mercurio. Da nombre al día del miércoles, Yaiza. Bien, pues has usado 2 pistas, por tanto te restamos 4 puntos a esos 10, te quedas con 6 puntitos en esta prueba. Bien, vamos a dar paso a nuestra siguiente concursante, Carla, y su siguiente palabra. ¿De acuerdo, Carla? De acuerdo. Venga, de esta debería resultarte fácil. Venga, pues vamos allá. Tu primera pista es, se usa para beber vino. ¿Vaso? No. ¿Copa? No. ¿Jarra? No. ¿Recipiente? No. ¿Boca? No. Veamos, pidamos una pista. Venga. Es un calzado también. Bota. Correcto, Carla. Vale. Es una bota. Qué muy tonta. Bien. Pues una única pista, 8 puntitos. Vale. Nada mal, Carla. Vamos a pasar con el siguiente, que sería Aritzeder, que ahora mismo vas en cabeza, Aritzeder. Veamos si eres capaz de adivinarla rápido.
y obtienes otros 10 puntazos. Venga, vamos allá, Aricheder, con tu primera pista. Es una comida básica. Carne. No. Pescado. No. ¿Verdura? No. Tomate. No. Pista. Tiene miga. Pan. Es correcto, es el pan. 8 puntitos, Aricheder. Nada mal. Y vamos a pasar con el último de esta prueba, que va a ser Aitor. Aitor, tengo entendido que eres estudiante, ¿verdad? Sí. Venga, pues a ver qué tal se te da esta. Tu pista es cuando ha comido algo por primera vez. Es un verbo. ¿Degustar? No. ¿Saborear? No. ¿Juzgar? No. Pista. El de Berlanga se puede comprar. ¿Bigote? No. ¿Qué puedes pagar a Berlanga? ¿El curso? 3.000 euros en particular. ¿Asignatura? No. ¿Cursar? Te recuerdo tu primera pista, cuando ha comido algo por primera vez. ¿Aprobar? Aprobar, es correcto, Aitor. Has utilizado una única pista, por tanto te quedas con 8 puntitos. Nada mal. Vamos a hacer un pequeño recuento de marcadores, damas y caballeros, a ver cómo está el asunto. Bien. Aricheder se mantiene en cabeza con 50 puntos, Carla en segunda con 47, Aitor con 41 y Yaiza se nos queda un poco rezagada con 31 puntitos. Pero está muy apretada la cosa entre Aricheder y Carla. Bien, vamos a dar paso a nuestra prueba más imaginativa, la prueba de la improvisación. Bien, Yaiza, ¿estás lista para sacar tus mejores dotes actorales? Bien, vamos, pues te doy unos pequeños índices para esta prueba. Bien, yo te voy a decir un tema y una situación. Tú tienes con mímica representar cómo actuarías en esta situación, ¿de acuerdo? No tienes que describir lo que yo he dicho, tienes que... ¿Cómo continuaría la situación que yo he descrito? Vale. ¿Todo listo? Sí. Venga, pues... Tiempo para Yaiza. Vas a pedirle que te acompañe al baile a la persona que te gusta, pero cuando estás en ello, tu mayor rival intenta adelantarse y decides liberarte de él. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Lo que me has contado o lo que pasa después? Lo que pasa después. Y ya estaría. Bueno, has perdido un poquito de tiempo al esto, me podías haber dicho antes que no habías entendido bien la dinámica, pero bueno, no hay problema, has resuelto más o menos bien, bastante imaginativo, y vamos a pasar con la siguiente concursante, que sería Carla. ¿Lista, Carla? ¿Has entendido? Espera, quiero decirte una cosa antes que nada. Vale. Nosotros tenemos que recrear lo que pasa después de lo que cuentas, no lo que pasa. Yo te he puesto en una situación. Sí. Tú tienes que contarme qué pasa en esa situación. O sea, en lo que tú dices, no después. No, lo que pasa después. Vale, vale. Lo que ¿Cómo pasa continuarías después, tú en esta situación? ¿Cómo actuarías en esta situación? Vale, venga. Venga. Pues vamos allá, Carla. Tu situación es un tiroteo. Estás en medio de un tiroteo con un compañero. A él le hieren y tú te quedas sin balas. Pero en algún modo fantástico logras salir de esta. Vale, venga. 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! Ha sido fantástico, Carla. Muchas gracias, muy divertido. ¿No? A momentos no sabía si estabas bailando breakdance, pero nada mal, nada mal. Bien, vamos a pasar con nuestro tercer concursante, el hombre en cabeza, el hombre del momento, Aricheder La Seca. Bien, Aricheder, ¿has entendido la dinámica? Yo te voy a poner en una situación y tú tienes que decirme qué pasa después. Vale, vale. Venga, vamos allá. Estás en la cola del cine y de pronto... Un hombre con unos nachos llenos de salsa de queso te tira la salsa de queso encima. ¿Listo? 3, 2, 1, tiempo. A problemas, soluciones, Aricheder. No le molesta mancharse.
Pero le molesta que le manchen, por tanto le pega. No comparte esos nachos, se los piensa quedar porque le han manchado. Sigue comiendo, este hombre ha nacido para la glotonería. ¡Tiempo! Fantástico, Ari Cheddar, muy bien representado y muy bien mantenido el equilibrio al final. Sorprendente. Bien, vamos a pasar con el último de los nuestros, Aitor Marañón. Bien, vamos con tu improvisación, Aitor. ¿Listo? Sí. Venga, pues tu tema es despacho de tu jefe. Te ha llamado para una situación que él ha dicho peliaguda. Tú no sabes muy bien qué es y estás muy nervioso. Pero intentas mantener la calma, pero eres un poco torpe y la acabas liando más de lo que deberías. ¿Listo? Venga, pues 3, 2, 1, tiempo. No sé exactamente qué es lo que estás haciendo, pero tengo la sensación de que has matado a tu jefe. Yo creo que también. Bien, voy a dar un pequeño veredicto. Para mí hay un pequeño empatillo, casi me atrevería a decir arriba, pero me tengo que decantar por uno. Y voy a decir que la más enérgica y la más divertida me ha parecido la de Carla. Por tanto, Carla se lleva 10 puntazos. ¿Siéntate? La segunda más divertida me ha parecido la de Ari Cheddar, muy bien representada. 8 puntos para Ari Cheddar, 6 puntos para Aitor. Y 4 puntitos para Yaiza, que ha sido la que más floja le he visto. Una pena, Yaiza. Vamos a hacer un pequeño recuento de marcadores de cómo estaría esto después de esta prueba. Bien, pues parece que Ari Cheddar se mantiene en cabeza. O sea, perdón, Carla se pone en cabeza, adelantando a Ari Cheddar, luego Aitor con 44 puntos y Yaiza se mantiene con 31. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con la gran final que será entre Ari Cheddar y Carla. Damas y caballeros, bienvenidos por última vez a nuestra gran final, que tenemos con nosotros a Carla Martínez, que en la última prueba se ha puesto con su actuación en cabeza, y a Ari Cheddar. Ambos dos lucharán por el premio de estos 10.000 euros. Bien, os explico. Tenemos la prueba de la gran final. Bien, esta prueba consta de 5 preguntas para cada uno de vosotros. Uh-huh. Una única respuesta, no tenéis tiempo. Podéis tomaros con calma vuestras respuestas. Así que, sin más, no tiene mucho misterio esto. ¿Estáis listos? Sí. En caso de empate, tenemos preguntas extra, así que vamos a empezar contigo, Carla. Vale. Ya que estabas en cabeza, ¿vale? Una para cada uno. Venga.
¿Cuándo empezó El Hormiguero? El año, necesitamos saber. Sí. Esto salió en un programa en 2006. Es correcto, es 2006. Muy bueno, buen acierto. Bien, Ari Scheder, ¿listo? Listo. Vamos allá. ¿Cuál de estas obras no era originalmente una obra de teatro? ¿Tito Andrómeda o Les Miserables? Tito Andrómeda. Es incorrecto, eran Los Miserables. Venga, vamos allá, Carla. Cuando una foto tiene demasiada luz, está... Con mucha exposición. Sobreexpuesta, correcto. Sobreexpuesta, sí. Venga, dos puntitos para Carla. ¿A qué estudio pertenece la película El Castillo Ambulante? Ari Scheder. DreamWorks. No, es incorrecto, el estudio Ghibli. Carla va con ventaja de dos preguntas, vamos allá. ¿De dónde era Filemón el dramaturgo? Madre mía, con ese nombre... País. Veamos, Filemón... Madre mía, Italia. Incorrecto, es Grecia. Ari Scheder, sexta pregunta. ¿Qué cadena efectuó las primeras emisiones de televisión? Televisión Española. Incorrecto, es la BBC. Vamos allá. Séptima pregunta, Carla. ¿En el hospital de qué universidad trabaja el Dr. House? Buah, ni idea, no sigo la serie ni nada, así que no. Princeton, vamos allá. ¿Cuántos Oscars tiene Robert De Niro, Ari Scheder? Tres. Incorrecto, tiene dos. Vamos allá, novena pregunta. Protagonista de Luces de Bohemia, Carla. El nombre. Juan. Max Estrella. Y vamos con la última pregunta para Ari Scheder, aunque ya tenemos ganadora. ¿Quién es el autor de Esperando a Godot? Acierto, no sé. Es incorrecto, es Samuel Beckett. Y con esto tenemos ya nuestra ganadora, Carla Martínez. Gracias. Enseguida daremos entrega del cheque de los 10 euros por 2-0 en esta última pregunta, Ari Scheder. Un placer haberte tenido con nosotros. Y nada, Carla, ¿en qué vas a gastar tu dinero? Perdona, ¿has dicho 10 euros? 10.000 euros. Ah, ya me había puesto nerviosa. ¿En qué vas a gastar este dinero? Pues me voy a gastar en un equipo bueno de tanto de grabación, de postproducción, bueno, en material necesario para continuar con mis estudios y mi carrera profesional. Fantástico. La verdad es que es una prueba de lo más importante. Bien, vamos a despedirnos ya, damas y caballeros. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Les vemos la semana que viene. Adiós.